tener que sacar esta parte animal mía. Fue cansado vocalmente, pero fue muy terapéutico. Me encantaría verla con Junglas también de Fuego Temprano. Ajá. Uno. Dos. ¿Qué dos? Primero. Tres. No funciona. Una, dos, tres. ¡Au! ¿Tú hiciste la voz de Nafiri? Primero hice dos personajitos para League of Legends, algo muy pequeño, creo que fue de lo primero que hice para videojuego. Y me empezaron a llamar para hacer las pruebas para los campeones y de repente llega Nafiri y ha sido creo que la primera prueba que he hecho donde me he sentido completamente yo. Me sentí muy a gusto, me divertí, me emocioné mucho y dije, vamos a darle con esto, está muy padre. ¿Qué tan rápido puedes correr, gatito? Nafiri es una campeona de origen canino, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? Creo que todos tenemos esta parte animal. Eso creo que es como instintivo. Cuando viene esta parte de tener que sacar esta parte animal mía, me sentí completamente identificada y me emocioné mucho porque yo soy muy así. Tu directora es alguien con muchísima experiencia con nosotros en el juego. Es la voz de Morgana. ¿Cómo fue esa interacción con ella? ¿Qué tantas indicaciones estaba? Betsa me dijo, Nafiri es feral. Como que en ese momento me cayeron todas las piezas y dije, claro, creo que no hay palabra que describa mejor a Nafiri. Esta parte como feroz y maternal. Entonces, me encantó. Eso fue lo que más me gustó. Y Betsabe, yo creo que cada consejo y cada guía que me daba fue lo que necesitaba en ese momento. Nunca aflojamos la mordida, aunque nos ahoguemos con la sangre. Hablando sobre Nafiri y nosotros, entiendo que tiene diferentes voces, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de las múltiples voces? Fue cansado vocalmente, pero fue muy terapéutico. El gruñir y ladrar y todo eso me decía, no te estás cansando. Y yo, no, quiero seguir ladrando. Eso fue como muy ¿Tuviste padre. Que ladrar de verdad? Ladrar no como tal, pero gruñir sí. Díganme, yo sí la quiero el gruñir, ¿no? Regálanos un gruñidito. Sí. Pero es que, un momento, ella dijo que es actriz también, entonces claro. Hay como que darle situación. Sí. Estás a punto de comer, está toda tu manada que quiere comer exactamente lo mismo que vos y vos tenés que comer primero. ¿Qué harías? Algo así. Mucha gente se imagina que en doblaje nos tenemos que quedar como quietos. Entonces sí, cuando estaba yo grabando a Nafiri, en la primera sesión, es sacar el pecho y esta parte así como de vamos a limpiar todos los huesos. Y en la parte Nafiri, o sea, como más perro, es como vamos a limpiar todos los huesos. Entonces sí, o sea, el cuerpo se transforma y te da eso. Hasta ¿no? Sí, o sea, hasta, sí, te lo da. Bueno, pero habiéndote metido en este personaje canino, en Nafiri, ¿tú te crees capaz de invocar una manada? Sí, me creo capaz. Sí puedo. ¿Sí me ayudan? ¿Quieren aullar conmigo? ¿Invocamos una manada? A ver, una, dos, tres. ¡Au! Ahí está mi manada. Tenés la manada que mata, pero de ternura. ¿Verdad? Total. Justo. Y les pregunto, hablando de Nafiri nuevamente, ¿cómo les parece estéticamente Nafiri? ¿Cómo vieron las habilidades? Estéticamente creo que desde el 2019 que no sacaban un campeón que era animal, ¿no? O sea, está bien, lo tenés a Warwick, lo tenés a Nasus, pero no dejan de ser medio humanoides, ¿no? O sea, no, Nafiri sí es propiamente un animal. Y creo que, bueno, para la gente que le guste ese tipo de campeones va a ser increíble. Aparte, visualmente se ve precioso. Y ese de habilidades del que Jupe nos contará a continuación, tiene ahí también un poquito bastante interesante, ¿no, compañero? Sí, Nafiri, bueno, la pasiva la acabamos de ver. Carla nos las mostró. Invoca de forma pasiva a caninos, a lobitos. Y es interesante porque ella busca el arquetipo de un asesino, pero tiene cierta utilidad, ¿no? Tiene esa posibilidad de tratar de pokear, tratar de quitar un poquito lo que es la vida del contrario, del contrincante, llegarle a ese umbral de la mitad de vida probablemente, que es lo que ocurre normalmente en midlane, porque el foco principal para arrancar con Nafiri es que se juegue en la línea media. Obviamente hay más posibilidades, pero lo lindo es que tiene una habilidad también, una definitiva, que invoca 7 lobos, o sea, una manada completa y mucho, mucho daño de forma instantánea. Entonces, realmente con mínima ayuda de un jungla, yo creo que hay muy buen juego temprano para Nafiri. Vamos a ver, obviamente, el escalado a futuro según lo que hagan los pro players y eso. Así que creo que hay muchas posibilidades de arquetipos que podríamos ver con Nafiri. Yo quiero que me digas cómo la ves de jungla, porque yo la vi y dije, yo necesito que este vaya ahí corriendo en la jungla y sea amigo de los lobos. Para mí, la jungla es una de las líneas más agresivas que tiene, que también que tiene más control como de todo, ¿no? Entonces, necesitas justamente para mí un campeón como Nafiri que tenga como este tema de que puede controlar masas, que puede hacer un montón de cosas
que le va a dar como también una cierta innovación a la jungla. Al menos desde mi punto de vista, hay que ver, obviamente ver es un mid natural, pero bueno, a los jugadores, sobre todo a los profesionales, ¿no? Les gusta siempre llevarlos a otras líneas, ver ahí, que no te sorprenda que de repente la veamos, no sé, en top y vos decís como, ¿qué pasó? Bueno, puede llegar a pasar. Bueno, nos vamos a despedir de nuestros colaboradores caninos del Wolfpack de Nafiri. Son parte de un refugio, así que recuerden, no... No compren, adopten. Y muchas gracias por prestarnos a los aprendices de Nafiri. Bueno, se me ocurre una actividad, una iniciativa que podemos hacer en manada. Okay. Y lo que vamos a aprovechar son estos huesitos, ¿sí? Como si fuésemos caninos, lo vamos a colocar en la frente. Y sin usar las manos, vamos a tener que hacer que caiga, que caiga, que caiga y comer los huesitos. 3, 2, 1, va. Ok, ahí va. Perdón, no había tanto. Ajá, 1, 2. Dos. Esta es la historia de mi vida cuando hacía gimnasia en el colegio. ¡Cuatro! ¿What? No, pero tiene Nafiri dentro, Carla. ¿Llevo una? ¿Ah? Ok, tiempo, tiempo, tiempo. Carla, lo lograste, invocaste totalmente. Se ve que integraste lo que es el espíritu de Nafiri y lograste realmente la victoria. Así que felicitaciones por eso. Bueno, Carla. Tengo aquí algunas de las frases de Nafiri que tú interpretaste. Okay. Y nos encantaría escuchar un poco de en vivo y en directo, de primera mano. Super. ¿Te parece? Va. Mientras más rápido corren, más sabrosa es la carne. Si no ladra, no es de los nuestros. Aquí hay una que me gustaría que la cerremos. La frase con la que vamos a cerrar es nosotros. Van a ser mi manada y yo voy a hacer una frase en semidiosa, pero vamos a contestar todos en perros, que es... ¿Quién es un lindo perrito? ¡Nosotros!